Terima kasih telah menonton! El Ayuntamiento de Benalmádena ha modificado el calendario fiscal para el ejercicio 2020 en relación a los tributos cuyo periodo de pago voluntario se iniciaba el 1 de abril y finalizaba el 19 de septiembre como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia del COVID-19. Y es que son de vital importancia este tipo de medidas que ajustan las obligaciones fiscales a la situación de excepcionalidad que estamos viviendo. De esta forma, tal y como recoge el Real Decreto 463-2020, quedan suspendidos todos los plazos administrativos de los procedimientos de las entidades del sector público hasta que pierda vigencia lo recogido en dicho Real Decreto, o las prórrogas del mismo, explicó el concejal de Economía y Hacienda Manuel Arroyo. Así, el periodo de pago voluntario del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, tasas de cementerios y vados se aplaza para pasar a comenzar el 1 de septiembre de 2020, finalizando el 20 de noviembre del mismo año. Arroyo ha anunciado que no se descartan nuevas modificaciones en el calendario fiscal en el caso de que las medidas del estado de alarma se prolonguen más tiempo del inicialmente previsto, obligando a retrasar las fechas del periodo de pago voluntario de otros impuestos. Ya mediante el Decreto 435 del 19 de marzo de 2020, el Gobierno de la Nación modificó algunas de las fechas del calendario tributario para el cumplimiento de las obligaciones fiscales, como consecuencia de la declaratoria de emergencia sanitaria por la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud. Entre las modificaciones contempladas en el decreto se encuentra la declaración y pago del impuesto sobre la renta y complementarios para grandes contribuyentes y personas jurídicas, pago sobre tasa de entidades financieras, declaración de activos en el exterior, impuesto sobre las ventas o el impuesto nacional al consumo. Esto contrasta con la decisión tomada por el Ministerio de Hacienda, que en principio mantiene el 1 de abril el inicio de la campaña de la renta 2019. Hacienda ha publicado los modelos de declaración del IRPF y el Impuesto de Patrimonio 2019, cuyo plazo de presentación se mantiene entre el 1 de abril y el 30 de junio, a pesar de que buena parte de los trámites administrativos y tributarios se han visto afectados por la crisis del coronavirus. Entre las novedades del borrador figura la simplificación de la consignación de los inmuebles propiedad del contribuyente, que ahora figurarán en un único apartado en el que se indicará el uso que ha tenido cada uno de ellos durante el ejercicio. Además, para facilitar la declaración de las rentas de inmuebles que hayan estado alquilados, el borrador desglosa los conceptos necesarios para calcular el rendimiento neto de capital, como los gastos deducibles o amortización. Por otra parte, el alcalde de Verán Madena Víctor Navas emitió el pasado viernes una resolución para el aplazamiento sin edie del pleno ordinario de marzo, cuya celebración estaba prevista para el próximo jueves 26. La situación de emergencia que vivimos hace necesario la adopción de medidas que garanticen la salud tanto de la ciudadanía como de sus representantes en el ayuntamiento, y dado el grave riesgo que podría suponer para todos los asistentes y salvaguardando la salud de los mismos, se ha decidido finalmente este aplazamiento. Y ya el pasado viernes se hacía desde la delegación de Bienestar Social un llamamiento a la colaboración con Banco Sol para que puedan seguir adquiriendo alimentos que serán donados a familias en riesgo de exclusión social, personas con movilidad reducida y mayores. El mismo 21 eran familias benalmanenses las que comenzaban a recibir estos paquetes de alimentos de todo tipo que vienen a intentar aliviar un poco esta difícil situación para los más desfavorecidos. Y es que la organización no ha parado su actividad desde que el gobierno anunció las restricciones por la pandemia el pasado domingo y solicita donaciones para continuar con su labor de reparto de comida. El viernes 20 de marzo, a las 9 de la mañana, comenzaba su misión con todos los voluntarios avisados para ir al Banco de Alimentos Banco Sol, donde cargaron sus vehículos con todo tipo de alimentos, tanto perecederos como no perecederos. Posteriormente, la comida perecedera, frutas y verduras, fue llevada a la cocina del Colegio Miguel Hernández, donde una parte de ella fue almacenada en las neveras y otra organizada en mesas, mientras que la no perecedera fue guardada en las dependencias de la base de protección civil. El resto del día se procedió a la clasificación de los productos alimenticios por tipo, y después fueron distribuidos en tres lotes diferentes según la cantidad de miembros de la familia a la que se le destinaran los alimentos. Al día siguiente volvían a la acción a las nueve y media de la mañana, organizando en su base todos los lotes por vehículo y estableciendo las rutas, tras lo cual comenzaron las entregas a todas las familias en situación de riesgo. Así lo han contado los propios voluntarios en la página de Facebook Protección Civil Benalmádena, donde cuelgan fotos de sus salidas e informan de cómo desarrollan su labor, no solo recientemente a raíz del coronavirus, sino habitualmente. Allí también han querido agradecer a todos su fuerza de voluntad, responsabilidad y civismo al quedarse en casa para acabar con esta crisis. Los cuerpos de Protección Civil están teniendo un papel fundamental en el apoyo a los cuerpos de seguridad del Estado, realizando labores como la clausura mediante cinta de balizamiento y carteles de todos los parques infantiles del municipio. O informando a la población mediante la megafonía de los vehículos de que está totalmente prohibido salir de las viviendas, salvo en aquellos casos recogidos por el Real Decreto, como medida de seguridad sanitaria contra el coronavirus. Protección Civil es una agrupación de hombres y mujeres que ponen su tiempo a disposición del municipio con el fin de colaborar en labores de prevención y asistencia durante eventos o posibles catástrofes y calamidades. Aportan trabajo y conocimiento de manera altruista y desinteresada, pues al ser voluntarios su relación con el ayuntamiento es exclusivamente de buena vecindad. Por su parte, Banco Sol sigue con su esfuerzo para seguir haciendo acopio de alimentos y poder seguir ayudando a los colectivos más desfavorecidos en los municipios de la Costa del Sol y están pidiendo donaciones. Para ponerse en contacto, pueden llamar al teléfono 952-179579 o mandar sus donaciones a la cuenta ES38-2103-0285-7100-3000-2314. La llegada del coronavirus a nuestras vidas ha supuesto un cambio en nuestro día a día. Hemos pasado de no tener tiempo para nada a tener todo el tiempo del mundo y mantenernos en contacto con el mundo a través de los medios de comunicación y las redes sociales. Y son estas las que cobran un especial protagonismo a la hora de tomar conciencia de la dificultad que plantea la forma de enfrentar esta pandemia cuando empiezan a escasear los recursos o directamente ya no se disponen de ellos. Es el caso de las mascarillas para proteger contra el coronavirus a los profesionales que siguen al pie del cañón o a los propios ciudadanos, ya que nunca son suficientes. Desde que saltó la noticia de los primeros casos de COVID-19 en España, estas empezaron a escasear y, ante esta necesidad, comenzaron a surgir iniciativas ciudadanas o incluso municipales para que todo aquel que tenga conocimientos y medio pueda ayudar desde casa a elaborarlas. Es la nueva ola solidaria del coronavirus y aquí en Benalmádena la empresaria local Toñi Rueda, en colaboración con el Movimiento Democrático de Mujeres, junto a otras muchas, han formado un grupo de más de 50 mujeres que a día de hoy fabrican mascarillas para las personas que lo necesitan. Así nos explica Toñi cómo se han organizado. Desde mi casa, el encierro de la casa, como imagino que estamos todos, deberíamos de estar todos, para ayudar un poquito. Os voy a contar una idea que se me ocurrió hace unos días. La idea no es mía. Yo escuché que había talleres que estaban en este momento de, de cierre, pues utilizando sus máquinas para fabricar mascarillas. Y dije, tony esta es la tuya. Vamos a poner las máquinas a hacer mascarillas. Tenemos muchas telas de flamenca. Pues venga, para adelante. Pero claro, yo pensé que esto iba a ser, pues bueno, ponernos, que hicieran unas pocas de mascarillas, darle a la gente así que la necesitara, como por ejemplo los que están limpiando las calles, que lleven esa protección, pero eso se ha ido de las manos. Esto, las redes van como la pólvora y empezaron las llamadas. Toñi, que he escuchado, que está haciendo mascarillas, que tengo una máquina. Toñi, que yo desde mi casa puedo colaborar, como puedo hacer. Total, que dije, esto hay que darle otra solución. Empecé a pensar en cómo encauzábamos esto y dije: ¿quién mejor que con Movimiento Democrático de la Mujer? Que es un grupo tan solidario, efectivamente. Ya, ya estaban en marcha también, pero no contaban con recursos. Entonces yo ofrecí mis recursos. Y me llama Lucy. Conocéis todos a Lucy. Lucy, que tanto es con los animales, un pues po' igual. Toño, que yo quiero colaborar, que tengo una máquina que desinfecta después de hacerla, que. Pues venga, vamos, Lucy, para adelante los grupos de amigas venga que vamos que, total que esto ya lo que eran mmm, dos mujeres con una máquina cosiendo pues ya son más de 50 mujeres la verdad que lo llevan muy mmm, bien dirigido y demás porque hay un señor Antonio que ha, ha venido a través del grupo democrático de la mujer que es el que se, se encarga de recoger los materiales él me llama viene a mi casa yo pongo los materiales en el exterior de mi casa porque eso sí mucho cuidado con abrir la puerta los materiales en el exterior de la puerta, él coge los materiales y los lleva a las casas de estas señoras que están en su casa con su maquinita. ¿Quién dirige esto? Pues el grupo democrático de, de la mujer lo hace con su grupo, el grupo de Lucía con el suyo, el otro grupo con el suyo, y así a él le dicen las direcciones y a mí me dicen la cantidad de gente y la cantidad que tengo que preparar de elástico o de metros de tela, etcétera. ¿Qué pasa? Muy bien. Pero lo que ya, pensábamos que eran, bueno, vamos a hacer 200 mascarillas para ayudar. No. Ya son miles. Ya se acaban los recursos. Y ahora sobran manos. Y esas manos hay que tenerlas ocupadas. Y más en este momento. Yo elástico me quedan como 200 metros. Como bien dice Toñi, la solidaridad benalmadense ha vuelto a hacer acto de presencia y muchas son las personas que quieren unirse a esta iniciativa, por lo que desde aquí ha querido lanzar un llamamiento para que este movimiento pueda seguir creciendo en la medida en que sea necesario. Total, lo que quiero es hacer un llamamiento a ver de qué forma se nos pudiera abrir una mercería para poder hacernos de ese material. Mm. Conseguir más material, porque claro, yo ahora cuando termine con los algodones lisos empezaré con los lunares, pero esto se acaba. Y hay que conseguir material, porque tenemos lo principal, que son esas mujeres que están en sus casas mmm, con esta angustia, que les sirve, además de, de estar haciendo una buena labor, les sirve por un poquito de escape. Y si a la vez se sacan X miles, pues ya eso mmm, ya no depende de nosotros. Esto ya tiene que ser eh, mmm, a quien corresponda. Serán las autoridades quien digan a dónde tienen que ir. Por supuesto, no son mascarillas homologadas. Son mascarillas para uso más simple. ¿eh? Pero yo pienso que vamos a necesitar la una y la otra. Por suerte o por desgracia. Y me gustaría aprovechar esta humanidad que hay, esta mano de obra, estas mujeres tan voluntarias, que si quieran para adelante. Hasta de dónde. Así es que eso es lo que quiero: es un llamamiento. A ver quién puede, quién, quién, concejales, alcaldes, almacenes de, de tela, no lo sé, que no es en una mano, no queremos parar, ¿eh? Venga, muchas gracias, mucha paciencia, mucha fe, que entre todos podemos con esto. Llevamos ya más de una semana desde que el pasado viernes 13 se decretara el estado de alarma, y aunque en general la sociedad está respondiendo con responsabilidad, también hay quienes todavía no asumen la gravedad de la situación. Desde las distintas administraciones se están tomando toda clase de medidas para paliar la crisis, desde bonificaciones fiscales a nuevos turnos de limpieza. Por parte del Ayuntamiento de Benalmádena, el concejal de seguridad Javier Marín nos ha mandado este vídeo repasando las distintas acciones que se han emprendido desde las áreas que dirige. Desde el inicio de esta crisis por el coronavirus, se han ido tomando a lo largo de estas últimas semanas una serie de medidas. La primera fue hace ya, pues eh, hace, hace dos semanas, se realizó y se puso en marcha lo que es el comité asesor del Plan de Emergencia Municipal para eh, que asesorara a, a, a este equipo de, de gobierno sobre las medidas a tomar. A lo largo de la semana pasada también se instauró el CECOPAL. El que es el centro de coordinación de todos los actores que estamos, en esta, que estamos dando cobertura a la, a la población en general. Y desde ahí han ido emanando pues, muchas de la, muchos de los servicios que se están dando hoy por hoy a la población. Entre ellos, el más destacable, lo que es la asistencia a personas que no pueden realizar sus compras y se está haciendo en colaboración entre el área de bienestar social y protección civil. Todo coordinado bajo un mando único para que este servicio sea efectivo y, y lo más llevadero posible. El plan de emergencias municipal es un instrumento planificador donde se recoge la estructura y los mecanismos de actuación y coordinación para hacer frente a cualquier emergencia que pudiera suceder en el término municipal. Este plan está recogido en un documento formal cuya elaboración es obligatoria para municipios con más de 20.000 habitantes y debe ser homologado por el organismo autonómico competente pasando a formar parte de planes de emergencia de ámbito superior como los provinciales, autonómicos y estatales. El principal órgano de coordinación es el CECOPAL. Ante una posible emergencia, es la persona titular de la alcaldía a la que se encarga de activar el Plan Municipal de Emergencia, coordinando las acciones a través del Centro de Coordinación Operativa de Ámbito Local, también llamado CECOPAL, que está formado por especialistas en materia de emergencias y se encarga de que se ejecuten las indicaciones de la dirección del plan, movilizando los medios y recursos necesarios a nivel local con la colaboración de medios provinciales. Marín también destacó el trabajo del área de bienestar social, que dirige su compañera Alicia Ladaga a la hora de llevar alimentos y productos de primera necesidad a aquellos colectivos más vulnerables del municipio. Esto lo consiguen trabajando en coordinación con los voluntarios de protección civil, que están realizando una increíble labor abasteciendo a estas familias y prestando apoyo logístico a los cuerpos de seguridad del Estado, como ya informábamos ayer al hablar de la donación de comida de Bancosol. El concejal quiso agradecer su esfuerzo y dedicación a ambas entidades y, en general, a todos los agentes sociales del municipio. Quiero dar las gracias desde aquí tanto al equipo de, de, de bienestar social, a todos los funcionarios que desempeñan allí su labor, como a los miembros de, de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Benalmádena por el trabajo que están realizando en estas últimas dos semanas, que es un trabajo a destajo de más de 12 horas de trabajo todos los días para poder dar y conseguir que las personas más desfavorecidas estén cubiertas en, sus en las necesidades más básicas. La implantación de la administración electrónica en el Ayuntamiento de Benalmádena durante la pasada legislatura se ha convertido en una herramienta esencial para garantizar la atención telemática a la ciudadanía durante el estado de alarma motivado por la crisis sanitaria del COVID-19. Gracias al salto hacia la administración electrónica en el que se empezó a trabajar desde la llegada al gobierno municipal en 2015, se ha podido facilitar la atención desde casa a los benalmadenses en un momento en el que deben permanecer sin salir a la calle como medida de prevención frente al contagio del coronavirus. El alcalde Víctor Navas ha informado que la administración electrónica ha permitido facilitar el teletrabajo a 250 empleados del ayuntamiento en un tiempo récord, cumpliendo así con las prioridades fijadas por el Real Decreto 463/2020, por el que se ha declarado el estado de alarma para abordar la crisis sanitaria motivada por el COVID-19. El alcalde ha agradecido el esfuerzo realizado por los trabajadores del área de nuevas tecnologías para implementar en tiempo récord los cambios necesarios en el sistema que ha permitido garantizar a los empleados municipales el ejercicio del teletrabajo en condiciones óptimas y eficientes. Somos uno de los pocos municipios que almacena todos sus datos en una nube, con lo que no tenemos la carga de mantener servidores ni la preocupación por la pérdida de datos, ya que existen multitud de copias de seguridad además de permitirnos acceder de forma rápida, segura y sencilla a todos los datos de los usuarios, un trámite esencial durante estas jornadas de crisis sanitaria, ha resaltado el alcalde Víctor Navas. El área de informática y nuevas tecnologías del ayuntamiento empezó a preparar los sistemas informáticos para habilitar el teletrabajo días antes de la declaración del estado de alarma, lo que ha permitido que desde el primer momento estén habilitados los sistemas. El alcalde ha recordado que el ayuntamiento de Benalmádena realizó la mayor inversión tecnológica de toda su historia con una dotación de 2,5 millones de euros para la implantación de la administración electrónica. La inversión facilitó la puesta en marcha de una red de datos de alta capacidad y seguridad que engloba la totalidad de las 20 sedes municipales del ayuntamiento, además de la modernización de los puestos de trabajo sustituyendo los obsoletos ordenadores anteriores por equipos mucho más modernos y una plataforma de tramitación electrónica de expedientes que incluye herramientas como la firma electrónica y que ha supuesto la progresiva eliminación del papel. La implementación de la Administración electrónica ha permitido al Ayuntamiento de Benalmádena disponer de una infraestructura de sistema de virtualización de escritorios que ha sido determinante para la puesta en marcha del teletrabajo para la totalidad de la plantilla habilitada para ello, de forma rápida y eficiente en un corto espacio de tiempo. De igual forma, la puesta en marcha de una plataforma tecnológica de tramitación de expedientes electrónicos que ha permitido que el 100% de los expedientes que se tramitan en la actualidad en el ayuntamiento sean 100% electrónicos, sin papel, y la apertura de un canal de comunicación electrónica a ciudadanos y empresas a través de la nueva sede electrónica ha permitido que los tramitadores de expedientes administrativos puedan continuar su labor a través del teletrabajo sin necesidad de acceder a archivos físicos. La adecuación de esta Administración local al mundo digital, ámbito en el que este ayuntamiento ha tenido un carácter pionero, ha facilitado que los empleados municipales responsables del trabajo administrativo hayan podido acceder de forma masiva al teletrabajo, ha valorado el concejal de Nuevas Tecnologías, Sergio Torralvo. Para ello el apoyo técnico está resultando esencial. Todos los trabajadores del área de nuevas tecnologías están prestando un asesoramiento constante al resto de la plantilla, vía telefónica y telemática, lo que ha facilitado que no se produzcan incidencias de importancia hasta el momento. Durante estas jornadas también se han implantado en la sede electrónica la posibilidad de solicitar el alta en el padrón municipal. Trámites como la obtención de certificados y volantes de empadronamiento también pueden solicitarse y obtenerse de manera telemática al momento. Recuerden que la dirección de la sede electrónica del ayuntamiento es sede.benalmádena.es. El alcalde de Benalmádena, Víctor Navas, lanzó ayer en nombre de la corporación un mensaje de agradecimiento a los vecinos y vecinas de Benalmádena por dar de nuevo ejemplo de civismo y responsabilidad al cumplir de manera estricta las medidas fijadas por el Real Decreto que declaró el estado de alarma. Desde el primer momento todos y todas han cumplido con el obligado y necesario confinamiento, además de volver a mostrar su solidaridad, recibiendo este ayuntamiento y las diversas asociaciones humanitarias y de voluntarios multitud de ofrecimientos de colaboración, además de donaciones de alimentos a través de entidades como Bancosol, ha destacado Navas, que también ha manifestado su orgullo por una ciudadanía que ha sabido estar a la altura de las circunstancias. El jefe de la policía local, Francisco Zamora, se ha sumado a estas felicitaciones, haciendo un breve balance positivo de la primera semana, aunque ha destacado que a pesar de ello se han encontrado alguna que otra actitud incívica. Durante la primera semana del cumplimiento del decreto de estado de alarma, si bien hemos tenido, atendido multitud de servicios e interpretaciones a petición de nuestros vecinos, el grado de cumplimiento ha sido sobresaliente. Bien que es cierto que han habido actitudes incívicas que han sido denunciadas oportunamente por nuestros agentes. En estos momentos de tanta responsabilidad para todos, queremos enviar un mensaje de ánimo y solicitar la máxima colaboración ciudadana para el cumplimiento de las normas establecidas. Por su parte, el concejal de Servicios Operativos Salvador Rodríguez informó de que los trabajadores de su área emplean ya de forma diaria 61.000 litros de mezcla desinfectante para la limpieza de espacios públicos y entornos de edificios de riesgo de propagación, como las zonas hospitalarias. A partir de mañana comenzaremos a trabajar con mochilas difusoras para proyectar desinfectante para la limpieza de las residencias de mayores de Benalmádena, anunciaba el concejal de servicios operativos, una declaración muy esperada tras las graves noticias que llegan de cómo ha encontrado la UME distintas residencias en las que ha tenido que intervenir a lo largo de España. El concejal también informó que los trabajadores de servicios operativos colaboran con Protección Civil, Cruz Roja y diversas asociaciones en el reparto de alimentos a personas mayores o sin recursos económicos. Si ayer hablábamos del plan de emergencias a raíz del balance ofrecido por el concejal de seguridad Javier Marín, hoy es David Bañasco, jefe de bomberos de Benalmaden y responsable del área de emergencias y protección civil, quien nos hace un balance de los últimos días explicando cómo ha sido el desarrollo del dispositivo. Y es que llevamos ya más de una semana desde que se decretara el estado de alarma, y aunque en general la sociedad está respondiendo con responsabilidad, es importante seguir las indicaciones de los cuerpos de seguridad para coordinarse y responder rápidamente a cualquier incidencia, y el 16 de marzo el alcalde Víctor Navas activó el plan de emergencias municipal. El 16 de marzo eh, se activa por orden del señor alcalde el plan de emergencias municipal. Esto con respecto a la situación de alarma eh, producida por el COVID-19. El objeto de la activación del plan de emergencias municipal es la coordinación de todos los servicios públicos municipales para llevar a cabo las directrices que marca el Gobierno. Y el Ministerio de Sanidad. Así se crea un comité asesor que son los técnicos municipales y, y técnicos externos que, que asumimos en ese plan de emergencia que sean capaces de asesorarnos con respecto a la situación y a cómo proceder. En este plan se toman todas las medidas necesarias para proteger a la población de este riesgo y se ponen los recursos municipales al 100% de su efectividad. El plan de emergencias busca coordinar todos los servicios municipales de forma efectiva para poder responder a cualquier necesidad o incidencia. El papel de los distintos cuerpos de seguridad del Estado es importantísimo en situaciones de crisis como la actual, con la policía y los bomberos desarrollando todo tipo de tareas de vital importancia aparte de su labor habitual. De la misma forma, el área de servicios operativos está haciendo un increíble esfuerzo en tareas de desinfección, gastando unos 61.000 litros diarios. La policía local, eh, trabajando también al 100% en la calle, Velando por que las personas cumplan con el aislamiento, el servicio de bomberos, eh, trabajando en su servicio ordinario y, y con carácter preventivo, en las necesidades que puedan ir surgiendo, los servicios operativos municipales, aquí sí con un despliegue bastante importante, están trabajando para hacer la desinfección de nuestros viales públicos y zonas de mayor sensibilidad. Se están consumiendo 61.000 litros de desinfectante al día. Beñasco ha destacado también el papel de los voluntarios de protección civil, que se están encargando de tareas como el cierre de parques e instalaciones municipales y su balizaje, así como informar a la ciudadanía de las restricciones, el estado de alarma o llevar productos de primera necesidad a las personas más necesitadas o en situaciones de riesgo. Es un apoyo esencial en cuanto a la agrupación de voluntarios en la acción social y en la logística. La acción social junto con la Delegación de Bienestar Social, pues están eh, colaborando en facilitar a las familias necesitadas alimentos y fármacos, de forma que evitemos que estas familias salgan a la calle para recoger esas necesidades básicas y además colaborar con aquellas familias que no tienen recursos económicos y debemos dotarles de, de este tipo de alimentos y fármacos. Se han repartido en total a 90 familias hasta la fecha de hoy este tipo de ayudas y se seguirá haciendo un carácter periódico. Las áreas de bienestar social y de sanidad, dirigidas por Alicia Ladaga y Juan Carrillo respectivamente, están teniendo un papel fundamental en esta crisis. Bienestar social, tal y como contaba Bañasco, está teniendo un papel fundamental en la atención a los más necesitados, encargándose en colaboración con Protección Civil del reparto de los alimentos donados por Bancosol, así como otras medidas nacidas desde el Ayuntamiento, como el contrato de emergencia para llevar comida a niños en riesgo de exclusión social. Por su parte, el área de sanidad está trabajando en colaboración con todos los agentes implicados para asegurar un debido conocimiento y cumplimiento de los protocolos sanitarios de seguridad, al igual que el Departamento de Prevención de Riesgos Laborales. La Delegación de Sanidad del Ayuntamiento de Benalmádena participando de forma activa, sobre todo en el aporte de conocimientos técnicos específicos para nuestros procedimientos de trabajo y las formas de hacer las cosas, ¿no? En cuanto a la seguridad y la salud. El Departamento de Prevención de Riesgos Laborales Municipal. Trabajando codo con codo con los servicios de prevención y emergencia para llevar a buen término todas las acciones que tenemos que realizar los servicios públicos, generando procedimientos específicos: primero, para que no nos contagiemos los servidores públicos de carácter esencial que tenemos que estar prestando servicio, y segundo, para saber cómo proteger a los trabajadores y a las personas que asisten a los edificios municipales. El jefe de bomberos hace un llamamiento a la calma, asegurando que el ayuntamiento está haciendo todo lo posible por mantener el abastecimiento de todo tipo de materiales sanitarios necesarios para manejar la crisis y afirmando que la situación en las instalaciones hospitalarias del municipio está bajo control, así como en las residencias, donde asegura que no ha habido ningún positivo hasta el momento, aunque destaca que no debemos confiarnos y hay que mantener en todo momento las medidas de prevención y seguridad. El Ayuntamiento de la Albandera, a través de su área de gestión de emergencias, está siendo canalizadora de los eh, requerimientos a la subdelegación del gobierno en Málaga eh, de los elementos de protección personal sanitarios de los que se carecen en algunos establecimientos hospitalarios, residencias de ancianos y servicios públicos de Benalmádena. Los dos hospitales que tenemos en Benalmádena están también trabajando al 100%, el personal sanitario se está volcando al máximo y quiero deciros que en principio a día de hoy. Eh, la demanda es asumible perfectamente por los recursos humanos y materiales que tienen nuestros hospitales, los de Benalmádena. Las residencias de ancianos que existen en Benalmádena, que suman un total de aproximadamente 380 usuarios, a día de hoy tampoco presentan ningún usuario contagiado por coronavirus. Por tanto, eh, estamos todavía respirando algo de paz, aunque no podemos relajarnos porque la situación es bastante compleja a nivel nacional. poco a poco nos vamos concienciando de la grave situación generada por la crisis del coronavirus y en gran medida se está evitando salir a la calle, tanto a pie como en coche. El estado de alarma limita nuestros movimientos y hay que tener en cuenta que haciendo un uso indebido del mismo estamos perjudicando al resto de los españoles que sí permanecen confinados. El Ayuntamiento de Benalmádena sigue lanzando todo tipo de medidas de choque para paliar las consecuencias de esta crisis, como las modificaciones del calendario fiscal, los nuevos turnos de limpieza y desinfección, la suspensión de la zona azul o el mandato de teletrabajo para un gran número de funcionarios. Ahora es el Patronato Deportivo Municipal de Benalmádena quien ha anunciado medidas, y es que la entidad no pasará a los usuarios la remesa correspondiente al cobro de actividades deportivas del próximo trimestre, que comprende los meses de abril, mayo y junio. El PDM ya se pondrá al día cuando retorne su funcionamiento a la normalidad, prorrateándose esta remesa durante la próxima temporada, conforme a las jornadas de actividades deportivas de estos tres meses que finalmente puedan disfrutar sus usuarios. Ojalá sean muchas, porque ello implicaría un retorno a la normalidad más inminente, explica en nota de prensa el concejal de deportes Joaquín Villazón. La remesa de actividades deportivas del próximo trimestre abarcaba 1.579 recibos y suponía un importe global de 51.679,20 euros. El edil también ha anunciado que se aplazará el cobro de los abonos anuales a los 90 socios a los que les tocaba renovarlos durante las jornadas incluidas en el estado de alarma decretado por el Gobierno de la Nación. Por su parte, el área de parques y jardines, que también dirige Villazón, ha garantizado que los animales del Parque de La Paloma siguen atendiéndose con total normalidad por parte del veterinario responsable y los trabajadores de FCC, la empresa adjudicataria de su mantenimiento, que les facilitan alimento durante las jornadas del estado de alarma en las que se ha cerrado el parque al público. El concejal ha recordado la prohibición de alimentar a los animales desde el exterior del parque o depositar comida en la vía pública para el mismo fin. Una actividad que no está permitida ensucia la vía y facilita la aparición de plagas. Un anuncio que busca tranquilizar a la población después de que en Madrid varios grupos animalistas hayan pedido abrir parques como el Retiro Juan Carlos I para alimentar a los animales, petición que por ahora no ha sido concedida, aunque sí han podido atender la reclamación de Pagma para que los voluntarios sin síntomas puedan pasear a los animales de la parrera municipal que no habían salido de sus jaulas desde que comenzó la crisis por el coronavirus. Los 35 hoteles existentes en la localidad benalmadense de entre una y cinco estrellas de categoría adscritos a la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol, AECOS, están acometiendo desde la semana pasada la clausura de los establecimientos en cuestión. Tal es el caso del Hotel Sunset Beach Club, ubicado en la Avenida del Sol, en pleno paseo marítimo de nuestra localidad, que ayer ya estaba efectuando las labores de cierre provisional, según narración e imágenes propias de su subdirector y delegado de AECOS en Benalmádena, Miguel Marcos. Todos los hoteles que estábamos cerrando lo estamos haciendo dentro del, del ERTE por causa de fuerza mayor que está especificado en el decreto del gobierno y esperamos poder abrir y tener a nuestro personal de vuelta trabajando lo antes posible. Hasta el momento, más de 200 hoteles repartidos por toda la provincia malagueña han echado el cierre de sus establecimientos, aplicándose en las plantillas de los trabajadores los consabidos ERTES, expedientes de regulación temporal de empleo, a fin de garantizar a priori los puestos de trabajo ahora no necesarios con la crisis del coronavirus. Será pues mañana, jueves 26 de marzo, el día límite establecido por el Gobierno para que todos los hoteles de España echen el cierre provisional hasta que la pandemia sea erradicada con todas las garantías sanitarias. Protección civil procedió el pasado sábado 21 de marzo al reparto de unos 2.000 kilos de alimentos perecederos y no perecederos donados por parte de Bancosol Málaga entre familias y mayores en riesgo de exclusión social del municipio. Son los trabajadores de bienestar social quienes determinan los hogares que precisan de una atención y reparto más prioritario conforme a su situación económica y precariedad. El alcalde de Benalmádena, Víctor Navas, ha expresado el reconocimiento y profundo agradecimiento del Ayuntamiento por la labor esencial de los voluntarios de protección civil durante las jornadas de esta crisis sanitaria facilitando la organización de dispositivos de emergencia así como el reparto de alimentos. Navas también ha reconocido el compromiso e incansable labor de los trabajadores y trabajadoras de bienestar social en la organización efectiva de este reparto de alimentos entre familias y mayores en riesgo de exclusión social. Los voluntarios de protección civil recogieron con cinco vehículos los 2.000 kilos de alimento en la sede provincial de Bancosol el pasado viernes 20 de marzo y tras el almacenamiento y clasificación pertinentes que realizaron en la sede de protección civil y el colegio Miguel Hernández se procedió al reparto el pasado 21, finalizando el mismo a las 2 de la tarde. Los voluntarios de protección civil también comenzaron el pasado martes el reparto para proveer a las necesidades alimenticias básicas del alumnado en riesgo de exclusión social, adscritos al programa de refuerzo de alimentación infantil que se realizaba desde los comedores escolares antes del cierre de los centros educativos motivado por la crisis sanitaria del coronavirus. Por otra parte, en el día de ayer, miércoles 25 de marzo, desde Protección Civil se realizó un nuevo reparto de alimentos donados por Bancosol Málaga entre familias y mayores. La concejala de Bienestar Social, Alicia Ladaga, ha realizado un llamamiento a la ciudadanía para que sigan donando alimentos a Bancosol y así podamos garantizar el suministro alimenticio a los más necesitados. La edil ha recordado que el teléfono de contacto de Bancosol es 952179579. Y a continuación les dejamos con este vídeo grabado por el personal de bienestar social que nos muestra cómo se reparten las tareas a la hora de seleccionar y distribuir los distintos lotes que serán repartidos entre la población. Desde aquí nuestro agradecimiento por la gran labor que están desarrollando en estos complicados días. Eh, siete y media de la tarde, Casa de la Cultura del de día. Perdona, compañero, qué día es hoy, que no sé en el día en que estamos. ¿20? 23 creo que 23 vale eh, sigo haciendo los vídeos igual de mal pero solamente es para que veáis lo que estamos haciendo ya después de toda la tarde de trabajo estamos colocando los lotes por familia lote 1 lote 2 y lote 3 dependiendo de de lo que eh, de, de la, del número de de, uni, de miembros de la unidad familiar perdonadme... Y aquí estáis viendo un poco cómo está apilada toda la comida, ¿vale? Fijaros la cantidad de kilos de comida que tenemos. Saluda Ana. Venga, eso es, vale. Eh, estamos poniendo para que sea más fácil la, el transporte a Protección Civil todas las bolsitas unidas con, con cinta adhesiva y con y numerando también los lotes. Veis lo que está haciendo Belén, está poniendo el número 2 para que ninguna bolsa se pueda escapar en el transporte y nos, no tengan, los compañeros de protección civil no tengan problema a la hora de, de la entrega. Y además vaya todo perfectamente, eh, 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 lo que tiene que ser entregado se entregue. ¿vale?... Eh, fijaros cómo estamos eh, clasificando por zona ya vamos un poquito más rápido al principio íbamos un poquito más lento ahora vamos un poquito más rápido y siguen los compañeros de, de protección civil al pie del cañón que están haciendo un trabajo extraordinario eh, porque no paran, no paran de trabajar ¿eh? y la, la verdad es que, que son excepcionales el trabajo que se está haciendo. Chicos, ¿queréis decir algo o saludar? Sí. Saludar. Venga. Eso. Exactamente. Lo oí, ¿no? Que no quieren perder tiempo para terminar prontito porque mañana es la, la entrega, mañana primera hora. Aquí hay más compañeros trabajando. Pablo. Eh, la compañera de Correos Nieve, Ana. Y bueno, cuando son las siete y media de la tarde, este es el documento gráfico del buen trabajo que se está haciendo. ¿no? Un beso, compañeros. No paran de llegar noticias de ancianos fallecidos en residencias españolas a causa del COVID-19, algunos en condiciones absolutamente aterradoras como los encontrados en un estado total de abandono y haciendo desatendidos en las camas de varios centros de mayores encontrados el pasado lunes por miembros de la Unidad Militar de Emergencias cuando acudieron a desinfectar sus instalaciones. En algunos casos había hasta residentes conviviendo con esos cadáveres, están muriendo ancianos a los que no se les ha hecho la prueba de diagnóstico y en muchos casos se está registrando sus muertes con otras causas como neumonía. No hay cifras oficiales, pero según una estimación realizada por un medio de ámbito nacional, han muerto más de 100 personas con síntomas o diagnósticos en los centros donde se han producido brotes. En Benalmádena, por suerte, la situación no ha llegado a su extremo en nuestras residencias de mayores, donde hasta el momento no se ha reportado ningún caso de coronavirus, tal y como destacaba ayer el jefe de bomberos y responsable de protección civil David Bañasco. Nosotros hemos hablado con Mari Carmen Pinedo, directora de la residencia Riolanda, que nos ha mandado un mensaje de calma analizando la situación de su residencia, en la que asegura que no hay casos de coronavirus, y destacando que comenzaron con las medidas de encierro incluso antes de que fueran recomendadas. Que la residencia, eh, de momento no tenemos ninguna incidencia de coronavirus, está mm, muy bien protegida todo lo que podemos. De momento es un búnker. ¿eh? Pusimos medidas ya de... De, ...de cerramiento para familiares, eso... ...incluso antes de que nos dijeran... Eh, ...que lo hiciéramos". ¿eh? Pinedo destaca el esfuerzo y dedicación del personal... ...completamente involucrado en sus tareas... ...a pesar de la grave situación. De momento, ahí estamos... ...con todas las medidas de protección que tenemos que hacer... ...el personal se está portando de maravilla, de maravilla... ¿Eh? Son los olvidados de todos estos problemas, porque hablan de los sanitarios, pero no tienen en cuenta a la gente que trabaja en residencia. Y si es evidente que por las restricciones del estado de alarma y el carácter de paciente de riesgo de nuestros mayores, las familias no pueden ir a visitarlos. En la residencia buscan la forma de que al menos puedan verse un rato y mantener contacto a través de videollamadas. Desgraciadamente las familias, pues no pueden ver a su a su familiares a su fami pero por otro lado tenemos un vídeo que, que se ve toda la residencia eh, ven las salas comunes ven el comedor o sea que los pueden ver y aparte le hacemos videollamadas individuales para su familia por último, la directora destaca que ha reforzado el personal de la residencia para garantizar la seguridad, poder realizar todos los protocolos aconsejados y hacer frente a la situación, que espera pueda resolverse lo antes posible. He reforzado también en cuestión de personal, al reforzar, a poner más, más personal para que tengan todas, puedan hacer todas aquellas medidas de, de prevención que, que consideramos oportuno y y nada más, decirles que de momento no tenemos ninguna incidencia, gracias a Dios, y que Dios quiera que esto termine igual. Servicios Operativos ya anunció a principios de semana que iba a realizar labores de desinfección en residencias del municipio y Diputación de Málaga a través del Consorcio Provincial de Bomberos continúa estos días con la desinfección de municipios, residencias, centros sanitarios y puntos de especial concurrencia en diversas localidades. Estas acciones forman parte de la estrategia de la institución provincial en la crisis sanitaria provocada por el coronavirus, para lo cual los efectivos del consorcio de bomberos utilizan mochilas con agua y un 2% de energía para baldear calles y equipamientos, siempre protegidos con las medidas de seguridad recomendadas. El coronavirus es el nuevo protagonista en el sector de los viajes. Las medidas de seguridad tomadas por los gobiernos de todo el mundo y, sobre todo, en aquellos lugares donde se han detectado casos positivos, tratan de prevenir la extensión del virus, pero también han paralizado el sector. En el caso de Europa, la propagación ha tenido gran alcance en Italia y en nuestro país, lo que ha puesto en alerta a las empresas especializadas en la organización de viajes ante la ola de cancelaciones y la reducción de las reservas que se avecina. En este contexto, varias asociaciones turísticas han expuesto una serie de recomendaciones preventivas antes de pensar en modificar o cancelar tus planes de viaje, recomendando ponerse en contacto con los gestores para despejar dudas e inquietudes ante un posible desplazamiento, hacerse los chequeos médicos necesarios, lavarse a menudo las manos con agua y jabón y beber mucha agua en el avión ya que ayuda a mantener las defensas altas ante posibles gérmenes. Nosotros hemos pedido a José Luis Ruiz, director de la agencia de viajes Shalang, su opinión para conocer de primera mano la situación de las agencias de viaje destaca la difícil situación que está viviendo el sector debido a la restricción de movimientos el cierre de hoteles o el estigma causado por la enfermedad a pesar de la cual destaca que han podido solucionar la mayoría de problemas nacidos a raíz de la pandemia llevamos un mes muy difícil para las agencias de viajes debido a que ha habido situaciones en los cuales a muchos españoles no nos han dejado entrar en otro país por tener como ya sabemos el virus el coronavirus otras veces han sido hoteles que han estado cerrados otras situaciones se han dado de grupos que no han podido salir porque le han cancelado vuelos. Y bueno, todo eso se ha trabajado y se ha hecho para que siempre estar al lado de nuestros clientes. Ellos saben que durante 30 años hemos estado con ellos y seguiremos con ellos. Ruiz además hace un llamamiento a la administración pública pidiendo financiación y apoyo para pymes y autónomos y concretamente en la Costa del Sol para el sector turístico en general, principal motor económico de la zona. También hacer un hincapié a nuestros estamentos públicos para que estas pequeñas empresas y nosotros los autónomos, que somos los que al fin y al cabo damos un poquito de empleo y muchos empleos para, para muchas veces, arrimen el hombro con nosotros porque la situación es muy difícil para nosotros, para ellos y para todo nuestro municipio. Sabemos que la fuente de ingreso en nuestra Costa del Sol es el turismo y también sabemos por nuestro trabajo y por el mucho tiempo que llevamos ya, y esto no será así en breve. Se nos fue Semana Santa, se nos va a ir prácticamente el verano. Y seguramente tendremos muchas dificultades en que esos turistas vuelven a España, no porque no dispongan de los mismos servicios, sino simplemente porque también la pandemia va a estar en sus países y la verdad será bastante diferente y distinto nuestro verano. Finalmente hace un llamamiento a la colaboración social y empresarial, destacando la importancia de apoyarnos los unos a los otros, mandando un positivo mensaje de ánimo. Por ello, yo pido que nosotros, los pequeños empresarios, los pequeños comercios, nos ayudemos este verano entre nosotros. O bueno, cuando termine realmente esta pandemia y volvamos otra vez a abrir nuestros negocios, que entre nosotros seamos capaces de ayudarnos y colaborar, porque va a ser una situación distinta. Y creo que esto nos está haciendo aprender a que nos ayudemos unos vecinos con otros. Por eso también salimos a las 8 de la tarde y es todo una unión, pues unámonos. Y cómo no, no olvidéis, vamos a volver a salir, vamos a salir de casa. Y aquí estará Viajes Salon Travel esperándonos para que podamos realmente volver a hacer la ilusión, esos viajes y esas cosas que merecen la pena. Es de vital importancia para nuestra región que el sector turístico vuelva a la normalidad una vez finalice el estado de alarma, algo que se ve complicado a priori puesto que la situación económica de los ciudadanos va a ser muy delicada y no sabemos en qué situación se van a encontrar los países de los que normalmente recibimos a nuestros visitantes. Por ello es vital que la administración pública y el sector en general comiencen a trabajar juntos de cara al final de la crisis. La Asociación de Puertos Deportivos y Turísticos Marinas de Andalucía, en su calidad de miembro de la Federación Española de Asociaciones de Puertos Deportivos y Turísticos, ha participado en una reunión extraordinaria telemática en la que se han adoptado una serie de medidas de aplicación en los recintos portuarios tras la declaración de estado de alarma decretada en el Real Decreto 463-220. Estas medidas contribuyen a fijar criterios en aquellos aspectos no contemplados en el mencionado decreto para los puertos deportivos, según explica el presidente de Marinas de Andalucía, José Carlos Martín. En este sentido, Martín ha querido señalar que la recomendación principal es que todos los propietarios de embarcaciones se queden en casa para evitar la propagación del coronavirus, ya que el personal adscrito a los distintos puertos asociados continúa trabajando y velando por la seguridad de las embarcaciones amarradas. Asimismo, Martín ha querido transmitir un mensaje de solidaridad y apoyo con las personas afectadas y sus familiares. Entre las medidas adoptadas que ya ha difundido la Federación de Asociaciones de Puertos Deportivos, se apunta a que los varaderos no están afectados por la orden de suspensión de apertura de locales y establecimientos incluida en el Real Decreto 463-2020, por lo que no es obligado su cierre. No obstante, se recomienda prudencia y reducir su actividad al mínimo posible para casos de urgencia y necesidad con el objetivo de que se produzcan los menos contactos posibles. Por otra parte, los trabajos realizados en los barcos amarrados en los puertos están autorizados por la legislación aplicable en el estado de alarma, pero se recomienda realizar solo las tareas urgentes e inaplazables sin que sean permitidos otros trabajos para reducir al máximo la presencia de personas dentro de los puertos y evitar incidentes. El trabajo en las oficinas situadas dentro de los puertos deportivos asociados se realiza por una sola persona y con los locales cerrados. Además, se ha facilitado el teletrabajo a todos los empleados que tengan funciones susceptibles de cumplirse por dicho medio. La recepción y la capitanía de los puertos permanecerán, en la medida de lo posible, cerradas al público presencialmente y la atención se producirá por Internet o por teléfono. Se permite el acceso a los puertos deportivos de las tripulaciones que trabajen en los barcos que tengan amarrados, pero intentando que no haya más de una persona en el barco, que los trabajos sean necesarios y que se observen las recomendaciones y obligaciones dictadas por las autoridades sanitarias. Los ocupantes de los barcos amarrados en los puertos tendrán las mismas limitaciones que el resto de los ciudadanos, pudiendo salir de los barcos solamente para comprar comida, medicinas y todas aquellas salidas que autoriza el Real Decreto 463-2020. Los responsables de los puertos podrán tomar la temperatura a todas las personas que entren en los mismos, ya sea a pie, en coche o por mar, a fin de proceder a las recomendaciones y obligaciones dictadas por las autoridades sanitarias. Los puertos podrán admitir barcos en tránsito siempre y cuando sus ocupantes cumplan las obligaciones del resto de los ciudadanos, dando inmediata cuenta de la recalada a la Guardia Civil de Fronteras. Desde Marinas de Andalucía se hace hincapié en que estas medidas tienen un carácter provisional, ya que los miembros adheridos a la FEAP mantendrán reuniones periódicas para ir ajustando las medidas en función de las necesidades y de lo que establezcan las autoridades. Bona nit. La grave crisis sanitaria generada por el COVID-19 ha provocado que la demanda de gases de uso hospitalario, principalmente oxígeno medicinal, aumente exponencialmente según avanza la pandemia. Este fármaco es el que se administra en las terapias respiratorias a los pacientes con complicaciones derivadas del coronavirus. Es crítico, por tanto, encontrar la forma de maximizar la capacidad de suministrar oxígeno de cara a que se le proporcione a los pacientes que lo requieren para su supervivencia. Con este objetivo, la Oficina Técnica de Ingeniería de Vitas, con José Manuel Guillot a la cabeza, ha diseñado un prototipo funcional que, al incorporarse a la toma de oxígeno, permite duplicar la capacidad de los caudalímetros sin necesidad de acometer obras de adecuación ni depender de stock. El diseño se ha probado con éxito en condiciones de laboratorio y cuenta con el respaldo del Hospital Universitario Ramón y Cajal y el soporte de la Comisión de Ingeniería Médica y Sanitaria del Colegio y la Asociación de Ingenieros Industriales de Madrid. El dispositivo puede implementarse en cualquier área o sala que disponga de una toma de gases medicinales, principalmente en las de hospitalización y urgencias. El proyecto se inició el pasado 20 de marzo cuando se hizo evidente el grave problema de suministro generalizado de tomas de oxígeno para pacientes ingresados en prácticamente la totalidad de los hospitales de Madrid. El dispositivo ya se ha probado en tres hospitales con éxito y el Hospital Universitario Ramón y Cajal ya se ha empezado a utilizar. El material requerido para la fabricación de estos dispositivos es sencillo y de disponibilidad en cualquier departamento de ingeniería hospitalaria. Una Y esterilizada o, en su defecto, una T. Latiguillos estándares que responden a medidas internacionales y elementos básicos para garantizar la unión entre piezas. Adaptador a modo de reducción para conectar la toma de botella al tubo que conecta con la Y. Caudalímetros individuales del fabricante correspondiente y, si es posible, una válvula antirretorno antes de la mascarilla. A veces una idea sencilla permite resolver problemas complejos gracias al ingenio de profesionales comprometidos con la salud de las personas en situaciones tan excepcionales como las que vivimos, explica José María Ramón de Fata, director corporativo de operaciones de Vitas, que ha agradecido la imprescindible colaboración y ayuda del Hospital Universitario Ramón y Cajal, la Comisión de Ingeniería Médica y Sanitaria del Colegio y la Asociación de Ingenieros Industriales de Madrid. El prototipo y las especificaciones de fabricación serán puestos a disposición de cualquier hospital del mundo de forma desinteresada. La Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo ha presentado al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía un informe sobre el impacto de los expedientes de regulación temporal de empleo motivados por el COVID-19, en el que ha avanzado que todos los recursos humanos del departamento están a disposición de la autoridad laboral para afrontar el alto volumen de gestión generado por el estado de alarma. Las empresas con actividades que están siendo afectadas por esta situación pueden acogerse a un ERTE y quedan exoneradas del abono de las cuotas empresariales, así como de las cuotas por concepto de recaudación conjunta siempre que la empresa tenga menos de 50 trabajadores o del 75% si tiene 50 empleados o más en plantilla. Por su parte, los trabajadores afectados por las regulaciones temporales de empleo pueden acogerse durante el periodo a prestaciones por desempleo, aunque carezcan del periodo de ocupación cotizada mínimo y sin que compute este cobra los efectos de consumir los periodos máximos de prestación legalmente establecidos. Igualmente, el periodo de suspensión computa como periodo cotizado a la seguridad social. Estamos ante una situación excepcional, pero no solo desde el punto de vista de la salud, sino también desde el punto de vista del tejido productivo y del, y del empleo. La declaración del estado de alarma el pasado 14 de marzo, pues, ha supuesto una reducción abrupta de, de la economía. Sobre todo, además, limitando la libertad de circulación, se está extendiendo esa parálisis de la actividad a, a muchos sectores de actividad que están, en principio, afectados. ¿no? Eh, como consecuencia de ello, nos está viniendo un aluvión de, de ERTE, de expedientes de, de temporales de regulación de, de empleo, pero yo sí quería mandar un, un transmitir un, un mensaje de tranquilidad. Todas las empresas se están acogiendo a suspensiones temporales. No estamos encontrando eres, despidos. Ahora mismo no hay despidos. Las empresas están optando por recuperar la actividad económica, porque cuando pase esto se puedan enganchar otra vez a ayudar a Andalucía y ayudar a, a los ciudadanos. Sobre todo, además, porque se están eliminando con el, con el decreto 8, con el, el decreto ley 8, se eliminan los costes de, de, de seguridad social de, de, de las empresas que se acogen al, a los ERTE si tienen menos de 50 trabajadores o el 75% si tienen más de 50 trabajadores. Además eh, el hecho de que se acojan a, a loertes para las empresas tiene grandes ventajas porque suponen la eliminación de los costes de, de despido, eh, con lo cual están permitiendo efectivamente reanudar la actividad laboral. Y los trabajadores, además, con, con la sustitución por parte de, del Servicio Público de Empleo Estatal de una prestación por desempleo, están garantizando la sustitución de, de una renta garantizada para, para los trabajadores. La Junta ha aconsejado acogerse a estas medidas excepcionales como mejor fórmula para afrontar la paralización temporal de la actividad, ya que otros ajustes laborales implican mayores costes tanto para las empresas como para los trabajadores. Hasta el momento, la Consejería de Empleo ha clasificado del total de expedientes recibidos 29.303 solicitudes de ERTE que afectan a 145.964 trabajadores, siendo Málaga la provincia con mayor volumen de expedientes, 7.132, seguida de Sevilla con 6.168. Por número de trabajadores afectados se encabeza la lista provincial nuevamente Málaga con 36.901, seguida de Sevilla con 33.459. Establecimientos de bebidas, restaurantes y puestos de comida son los que presentan mayor volumen de ERTE solicitados, seguidos de hoteles y alojamientos similares y del comercial por menor en establecimientos especializados y en artículos de uso doméstico. Otras ramas que han presentado un mayor número de expedientes son las actividades deportivas, venta de vehículos a motor, actividades médicas y odontológicas o mantenimiento y reparación de vehículos a motor. Para afrontar las repercusiones en el ámbito laboral, la Consejería ha redefinido los procedimientos para simplificar la presentación de solicitudes a través de una plataforma online. Gracias a esta, las solicitudes se cumplimentan con un formulario tipo que se puede presentar con o sin certificado digital. La documentación que es necesaria juntar queda recogida en una sencilla guía accesible desde la web y consiste básicamente en documentación que acredite la actividad de la empresa, inscripción a la seguridad social del código de cuenta de cotización de los trabajadores afectados, memoria justificativa de la causa legada, copia de la comunicación a la representación de trabajadores, relación nominal de todos ellos y acreditación de la autoridad sanitaria. Una vez admitida la solicitud por esta vía, la autoridad laboral puede pedir informe a la inspección de trabajo y seguridad social, que se emite en un plazo de cinco días, siendo el silencio administrativo señal positiva. En total se han recibido hasta hoy 45.000 expedientes con una media de 5 trabajadores cada uno. Aprovechando que el confinamiento por la pandemia del coronavirus nos fuerza a la gran mayoría a estar en casa, optimizar el tiempo para hacer tareas que amortiguen las permanentes estancias domésticas se convierte en un reto por parte de muchos. En este sentido, el concejal del Partido Popular del Ayuntamiento benalmadense Miguel Ángel González, experto en jardines y en plantas ornamentales y decorativas, dado que la cuarentena nos está obligando a valorar más que nunca nuestros balcones y nuestras terrazas, ha hecho público su consejo. Y y deseo de que prestemos en estos días una mayor sensibilidad y cuidado de la vida vegetal natural que tenemos en nuestros propios domicilios ya fuere a modo de macetas maceteros jardineras u espacios cerrados buenas amigos os voy a dar una recomendación ya que estamos todos en casa y este virus nos mantiene a todos en nuestro hogar entonces es buen momento para cuidar nuestras plantas eh, pero antes os quería dar una recomendación. Tenemos que pensar que tenemos que cuidar nuestro medio ambiente, que es muy importante. El medio ambiente es lo que nos va a mantener vivos. Y yo desde aquí os quiero hacer un llamamiento que mientras cuidamos, regamos nuestras plantitas en casa y en los balcones, ahora que estamos todos tanto tiempo en el hogar. Penséis que el medio ambiente, nuestros árboles, nuestros montes, nuestras plantas, jardines, tenemos que cuidarlo con muchísimo cariño, lo mismo que cuidamos nuestras plantas en el hogar. Con tal sensibilidad, el experto en jardines y plantas benalmadense nos anima a todos a aprovechar la época primaveral en la que nos encontramos para sacarle el mayor partido floral y verde a nuestros domicilios. En este sentido, Miguel Ángel González ha ofrecido su experiencia al respecto facilitando su correo electrónico benalflor1.com para que las personas interesadas en mejorar el cuidado de las plantas en sus casas puedan formularle cualquier pregunta, tales podrían ser el abonado o limpiado de las mismas. Ya que estamos ahora tanto tiempo en casa y usamos tanto la terraza, pues quería dar unos consejos de primavera para que cuidáis vuestras plantas. Es buen momento ahora para empezar a abonar y lo ideal es que pongáis un abono que sea universal, un abono que tenga de todos los componentes y eso habría que darlo cada 15 días durante la primavera y así conseguiremos unas bonitas floraciones y un verde estupendo en nuestras plantas. También es buen momento para limpiar, por ejemplo, todas las hojitas que estén estropeadas y de esta forma conseguiremos que los bichitos no se acerquen a nuestras plantas.